Es un honor estar acá siempre It's an honor to be here y el representar la maternidad que Dios nos ha dado. Yo creo que Dios está tan interesado que usted sepa que la maternidad que usted porta that you carry vino de parte de Dios. That came from God. Ese es su regalo para usted. That's his gift for you. Y él se deleita And he delights en verte siendo madre de tus hijos. In seeing you being the mother of your Aunque podrán decir, Although they can say, o tal vez puedes pensar, or maybe you can think que no eres capaz, that you're not capable, que no eres suficiente, that you're not enough, que no estás haciendo un buen trabajo. That you're not doing a good job, pero hoy Dios te trajo acá but today God brought you here para decirte to tell you You, que él te honra, that he honors you, te honra, that he honors you, escucha, that he hears you, and that today he brought you para to remind you that you are in his, his sight, and today we enter a una into a season de honra. of honor. Dice usted amén. Can you say amen? Usted Can you say amen? Estudiando la palabra. Studying the word, un día de estos encontré una prédica. One of these days I found a preaching. Que prediqué hace como 15 años. 15 years ago. El título de la prédica era Visión 2020. 2020. Y hablaba de una mujer en la Biblia. Bible, que se llama Lea. Y hoy quiero compartirte también mostrar mis nuevos anteojos, I'm gonna show you my new glasses. Creo que cuando fue esta el martes estaba sentada a la par de Cristabel. On Tuesday I was sitting next to sister Cristabel. Y le digo, "Yo, Chris, and I tell her, Chris. lea la Biblia." Read the Bible. Y me dice, "No puedo ver." And she says, "I can't see." Ya no 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 esas, esas letras no veo. I can't see those letters. So I come and give her my glasses. Y dice, ah, and she says, Ah. Ya puedo ver. I can now see. What she needed was, uh, was some glasses. I think they fit you, right? Praise God, I needed to go buy some new ones. So I want us today. Podamos recordar to remember que Dios nos tiene en en el pensamiento. That God has us in his thoughts. So yo quiero hoy hablarle poner la ¿cómo dice? la fundación. So today I want to lay a foundation. Really quick. Muy rápidamente, brevemente. El reino de Dios, the kingdom of God, el reino de los cielos, the kingdom of heavens, está basado por medio de culturas. It's based on cultures. I ask my husband frequently. Yo frecuentemente le pregunto a mi esposo. So what is this? ¿Qué es esto? So now what is other thing? Ahora qué es esto otro. ¿Qué significa esto? Cuando decimos esto, ¿qué significa esto? And I really love y realmente amo that time that he takes el tiempo que él toma to impart para impartir en mi vida, I, I am here to learn. porque yo estoy también acá para aprender. And if I have the best teacher, y si tengo al mejor maestro, why not? ¿por qué no hacerlo? Why not? ¿Por qué no? So I've been asking him Así que yo le he estado preguntando about the culture of heaven. acerca de la cultura del cielo. So I to ask you today, Así que yo le quiero preguntar hoy. ¿Sabe usted cuál es una de las culturas que hay en el cielo? ¿Do you know what is one of the cultures that is in heaven? ¿Cuál es la cultura? Worship. Adoración, dice. Muy bien. What else? Good. Honor. Honor. Honra, cultura de honra. What else? ¿Qué más? Bueno, ya que tal vez no sabe qué es cultura, I'm going to read what's culture. Ahora, uh, maybe you don't know what culture is. I'm going to read it. Se lo voy a leer qué es cultura. Pero cultura es un concepto que abarca el comportamiento social. But culture is a behavior that covers the social behaviors. Es todo aquello que nos caracteriza, que nos distingue. It's everything that characterizes us that distinguishes us. So culture is una creencia, is un habit, un, So culture is a custom, a belief, a habit. Culture is a, menudo a de una región or un lugar. Culture often is an, an attribute of a, of a place or of a region.

Cuando ellos cumplían o cumplían años, yo estaba ahí a la medianoche midnight, para cantarles feliz cumpleaños, to sing happy birthday, para despertarlos a la medianoche, to wake them up at y esa cultura creció. And that grew. Ahora a la medianoche ellos llegan a, a cantarnos a nosotros. Now at midnight, they come and sing to us. Ahora a la medianoche nosotros vamos a la casa de Carolyn a cantarle a las nietas. granddaughters Porque se hizo una cultura. because that became a culture Tal vez hay una que usted sin darse maybe there's a culture you practice without even realizing it Por eso, nos casamos, that's why when we get married y el primer and the first encounter we have que con el esposo, with that we have with the husband muchas veces es de cultura. many times is an encounter of culture Porque las mamás son las que imparten y edifican la cultura en la casa. Because the moms are the ones who impart and edify the culture in the house. Las mamás somos las que creamos la cultura. We the moms are the ones that create the culture. So Cuando nos casamos, so when we get married, los primeros encontronazos, first clashes, no es entre nosotros, is not between us, sino es entre culturas. But it's between cultures. Entre madres. Between mothers. ¿Por qué? Why? Porque a veces nos dicen us, Es que mi mamá no lo hacía así. Oh, my mom does not do that. Es que eso no sabe cómo lo hacía mi mamá. That doesn't taste the way my mom cooks it. Oh, no. Isn't it true? O so, entonces si lo quiere ir a comer váyase lo comer con su mamá, ¿verdad? Then if you want to eat that then go eat at your mom's house. Pero tranquilos. But calm down. Hoy les estoy enseñando que no tiene nada que ver con el esposo. Today I'm teaching you that that has nothing to do with your husband. Es una cultura. That's a culture. Es una maña. It's a habit. Es algo que se, que se hizo constantemente. It's something that was done, done often. Y no hay nada and en there's eso. nothing wrong with that. Y veces, and many times, traer esa cultura, we want to bring that culture to the church. Y Dios tiene algo que, eh, que yo he and God has something that I've understood. Que en el reino de Dios God, hay una cultura de orden. Dios es un Dios de orden. Él no le gusta pasarse por encima de nadie. Dios es un Dios de fe. Hay una cultura de fe. There is a culture of faith. Dios es un Dios de excelencia. God is a God of excellence. Todo lo que él hace lo hace con excelencia. Everything he does he does it with excellence. So hay una cultura de excelencia. So there is a culture of excellence. Dios es un Dios de honor. God is a God of honor. Y el reino de Dios Posee una cultura de honor. Possesses La Biblia dice The Bible says, Dios honra that God honores a los que le honran. Those who honor him. La palabra del Señor dice, says, honra a tu padre y a tu madre. Honor your father and your mother. ¿Qué más dice? What else does it say? Como Juli, mi Biblia automática aquí, Julie ¿qué dice? My automatic uh Bible here. What does it say? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Eso. Eso. So Dios está interesado en el honor. God is interested in honor. Perdón. In la honra. I'm sorry, in honor. Dios, Dios es un Dios de honra. God is a God of honor. ¿Y qué es honra? Now what's honor? Honra is aquel valor es ese valor que le damos a esas personas a las cuales estamos a la par that que conocemos that Honra, Honor, yo lo puse aquí here, es aquel, aquel valor is that value a alguien cercano a nosotros someone close to us a las personas con las que convivimos to the people we hang out with es una gran estima it's a, uh, it's a high esteem, una admiración and admiration para darles su lugar. To give them the right place. So, ya que sabemos. So now that we know this. Que Dios vive en una cultura de honor. That God lives in a culture of honor. Y que él se mueve en culturas. And he moves in cultures. Hoy vamos a iniciar. Today we're going to begin. Yo quiero hablarles. I want to speak to you lo que dice en Génesis 29.15 About what it says on Genesis 29:15. Y creo que lo van a poner en la pantalla. I believe they're going to put it down on the screen. Hoy traje Mi Biblia. But today I brought my Bible. Y la palabra del Señor dice así, And the word of the Lord says like this. Y Laban dijo a Jacobo. And, Jake, uh, and Laban said to Jacob. I'm going to read in Spanish and you can read English or Spanish. Oh. So we will not take that much long time. Okay. Lea lo en la pantalla. Y dice, y Laban dijo a Jacob, ¿Acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario, número 16. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura. No sé si... Le gustaría tener a usted ojos delicados o bella figura. Y Jacob, se, y Jacob se, sab, se había enamorado de Raquel. Y dijo, te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán dijo, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. El número 20. Jacob pues sirvió siete años y Raquel y pasaron unos pocos días. Entonces, el 21, Jacob dijo a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. 22. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un gran banquete. Y sucedió que al anochecer 27, como a su hija Lea, tomó a su hija Lea y se la llevó, y Jacob se llegó a ella. Qué historia, ¿no? What a story, right? Pareciera que estuviéramos viendo Univisión ahí. It seemed like we're watching Univision there. Dos mujeres y un camino, Two women one, 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 one destiny. Estamos hablando de hombres de la Biblia. We're speaking about men in the Bible. We're talking about personas que empezaron todo el rollo de la Biblia. We're speaking about people who started everything that has to do with the Bible. Y and Leah No, ella no pidió haber nacido primero. Leah did never ask to be born first. Ella no pidió haber sido la, la hermana mayor. She didn't ask to be the older, the older sister. Ella no pidió she que, didn't ask oh, que la tomaran en cuenta. To take her into consideration. Pero Llegó un hombre, But a man came, se enamoró de su hermana menor in love with younger sister, y ahora and now, ella está puesta en una posición now Leah is a position, de que tal vez ella nunca se imaginó. A maybe she never ella empieza su vida she starts her life, en una posición in a position, alterada. That was altered, alterada, an altered position. La palabra del Señor nos dice the word of the Lord tells us, que el papá A Lea, takes Leah y la lleva a un lugar, and takes her to a place se la un hombre, and gives her to a man sin a ella, without even asking her si ella estar ahí. if she wanted to be there. Leah, fue introducida, Leah was introduced a una cultura de into a culture of dishonor. Lea fue introducida Lea was introduced a una cultura into a culture donde el papá where the ya estaba acostumbrado was already so used to a la deshonra. Y muchas veces entramos al matrimonio a, en una cultura de deshonra donde no no nos valorizan. Where they don't value us. Pero si retrocedemos, But if we backtrack, nos damos cuenta we realize, quién era la mamá de Jacob. Who was Jacob's mother. Era una mujer was woman, que también also, practicaba la deshonra. She would ella envió a Jacob, Jacob a, que ella, a que él robara for, la primogenitura. For him to steal the so la deshonra so, venía en los genes, came on the genes en los genes. In the genes y tal vez para usted And maybe for you, no entendemos don't qué tan grande es este error how big this mistake is. porque tal vez estamos viviendo en una cultura de deshonra cuántas mujeres how many women y no lo voy a pedir que levante sus manos to raise your hand, pero fueron abusadas how many women were abused? Del cuerpo in their bodies Por un tío, por un primo, por by, un sobrino. Uncle, by a, by a cousin, a y le dijeron que se tenía que callar. You, you Porque era parte de la familia. Because he's part of the family. Qué deshonra. What type of Iniciaron su vida. En un tiempo de deshonra. In a time of dishonor. Lea fue colocada. Lea was en una situación. In a que ella ni pidió estar. El papá se le ocurrió. Agarrar a Lea, to grab Leah, llevarla con el hombre man, que ella ni conocía. Amen, she did not even know. Ella iba she would go, doblemente twice, avergonzada. Do, twice uh, embarrassed, double embarrassed, por la acción del padre action, y por la acción que ella no podía decir no. And by the actions in que she could not say no. ¿Cómo sería ese día para Lea? Leah? Su cara tapada. Her face was covered. Su cuerpo tapado. Her body was covered. ¿O oh, cómo sería? How do you think it was que Lea entró that, a esa cueva, a esa cabaña, a esa, Lea, a esa carpa. Lea went into that tent. Tal vez doblemente cubierta. Maybe she was uh, had a double layer to cover her face. Mas sin el sin embargo el padre. Nevertheless the father él se sentía bien. He felt so good about it. Porque él estaba en esa cultura de deshonra. Because he was so used to that culture of dishonoring. Y a veces queremos vivir esa cultura de deshonra. And at times we want to live that culture of dishonor En el cuerpo de Cristo. In the body of Christ. Y no se puede vivir aquí. And you cannot live it like this. Porque Dios es un Dios de honra. Because God is a God of honor. Dios es un Dios de, 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 de orden. God is a God of order. Y Lea entra and Leah in, enters into her maternity en un tiempo de in a time of dishonor. Entre en un tiempo de dishonor en la maternidad. She enters into a time of dishonor in maternity. La vida que ella tenía the life that she had fue was over, fue apagada. it was put off. Porque ella Because she fue puesta en una posición oh, que ella nunca se imaginó. Y muchas veces entramos así a en nuestra maternidad. And many times that's how we enter into our en un tiempo de deshonor. Alguien que no nos honró. Alguien que no nos valoró. Alguien que no nos tomó en cuenta. Alguien que no pidió nuestra opinión. Y por eso estamos cargadas.

I worked for Rachel. No for Lea. Not for Leah. Ahora pónganse a pensar cómo se sentiría Lea. Now can you think how Lea felt about that? La sacaron de la caba de la tent. They took her out of the tent, the carpa. La sacaron de la carpa. They took her out of the tent. Y la pusieron nuevamente a una carpa ella sola. And once again they placed her in a tent by herself por la decisión de un padre. Que vivía en la cultura de deshonra. A father Una dos tres semanas le duraría el casamiento. Maybe her marriage lasted only two, three, or, two, one, two, or three weeks. La emoción. Her excitement. So Jacob pide pide a su, a su esposa. So Jacob is asking for his wife. Y Lea, and Leah, se queda con ese espacio de deshonra. Y Lea se queda and Leah stays, con el sentimiento de rechazo. With the feeling of, of rejection. Y Lea se queda and Lea, and left, en una posición position, que ella no estaba pidiendo. That she wasn't asking to be. Pero de alguna manera But Somehow, leamos en el verso 31 Let's read on verse, uh, on verse thirty-one. Y mire lo que pasa. See what happens. Dice, vio el señor que Lea. And the Lord saw that Leah era aborrecida was hated. Y le concedió. And he granted her hijos. Children. Pero Raquel era estéril. But Rachel was barren. Oh, Dios ve. God sees. Dios ve. God sees. Y Dios te ha traído en este día. When God has brought you today. Para decirte to tell you que tú estás en una cultura ahora de honra. That now you are in a culture of honor. Que Dios te quiere honrar. That God wants to honor que you. Que Dios te tiene sobre una gran estima. God has you on a high esteem. Que Dios piensa en ti. God thinks of you. Detalladamente. Detailed. Y que te ha capacitado you para tener esa materia con to have that maternity excelencia. with excellence él te mira He sees you aunque tal vez aborrecida despreciada o tal vez no te sientes capaz maybe you don't feel capable pero dios piensa en ti but God thinks of y you, dios cree en and ti God believes in you Dios God, believes Dios God believes in you. God believes in you. Whether you believe me or not, Dios sé que Dios me. I know God believed in me. Dice que Dios. And it says that God saw. Dios vio a Lea. God saw Leah. Y le hijos. And he gave her children. He oh, le concedió hijos. He gave her children. Pasó el tiempo. Time went by. Oh, y le dio hijos. And he gave her children. Y el primer hijo se llamó Rubén. Ruben. Oh, y ¿tal vez cómo llegaría ella? How do you think she, she got there? Cuando le empezó a crecer el estómago. When her belly started to grow. Oh, ¿cómo se sentiría? How do you think she felt? La primera mañana que se mareó toda. The first morning when she had all those nausea. Oh, qué emocionante sería. How exciting would it be? Pero tal vez no lo disfrutó. But maybe she wasn't enjoying it, porque estaba aborrecida. Because she was hated. Porque estaba en una cultura de deshonra. She was despised on a culture of dishonor. Y dice la palabra del Señor. And the word of the Lord says que ella tuvo un hijo. That she had a son. En el, en el verso 32 y dice y, y le puso por nombre Rubén. And it says on, on verse 32 that she named him Ruben. Pues dijo: Because she said, Por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, she said, Because the Lord has seen my affliction. ahí se hubiera quedado Lea. Lea should have just stayed there. Tuvo un hijo. She had a son. Dios me ve. God sees me. Dios me ve. God sees me. Y tal vez. Ahí se hubiera quedado. Maybe she would have stayed there. Ahora dice sin duda ahora. Now she says without a doubt now. Mi marido. My husband. Mi marido my, me va a amar. My husband is now going to love me. Y tal vez en el primer hijo. And maybe on the first son. Tenemos puesta la mirada en el hombre. We have our side place on the Hoy oh, sí si, mi marido me va a amar. Oh, now my husband is going to oh, love me. Si, voy a escuchar las palabras. Now I'm going hear the sweet words. Oh, si, me van a aplaudir. Now they're going to oh, clap for me. me. Now he's going to tell me I'm doing a good job. Today he's going to tell me I'm so efficient. Today he's going to tell me I look so good. Nothing. Nothing. Ella estaba buscando la aprobación del esposo. She was seeking her husband's approval. No se estaba dando cuenta. Que Dios la, Dios la estaba escuchando. God was Dios estaba escuchando. Porque algo pasa. Cuando somos madres. When we are mothers. Dios escucha a las madres. Dios escucha las madres. Dios escucha las madres. Ella, ella tenía la oportunidad de dar un hijo, el primero. She had an opportunity to bear a child, the first one. El primero de los 12. The first one out of the twelve. En lugar de disfrutarlo. Instead of enjoying him. O en lugar de decir yes. Or instead of saying yes. Ahora mi marido me va a ver. Now my husband is gonna look at me. Muchas veces estamos así. Many times that's how we are. Tenemos hijos. We have kids. Tenemos casa. We have a house. Tenemos una maternidad. We have a, a maternity. Ay, pero necesitamos la atención de alguien. Oh, but we need somebody's attention. Ah, que me miren las amigas. Oh, I want my friends Ay, to see me. Ay, lo voy a poner en Instagram para I'm que gonna, me den likes. I'm going to post it on Instagram so that I can get 10 likes. Dios te oye. God hears you. Dios te oye. God hears you. Dios te escucha. God hears you. Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca. Pero Dios te escucha. But God hears you. y entra en la primera temporada. She goes into the first season. De dar a luz a Rubén. Dios me escucha. God hears me. Estoy segura. I am sure que Dios me escucha. That God hears me. Y cuántas que están acá sabemos And que Dios nos escucha. How many that, are here know oh, that God hears ¡Dios you. nos escucha! God hears you. Dios nos se escucha. God hears you. Oh. Pero seguía teniendo la mirada. But she continue having her sight. Buscando or, la honra. Or seeking the honor del esposo. Of the husband. De la tierra. Of the earth. Seguía buscando la, la el el apruebo. She kept, she kept seeking the approval. Tal vez del padre. Maybe of the father. Oh, seguía buscando. She kept seeking. Oh, ahora mi marido me va a amar. Now my husband is going to oh, love me. Ahora ya perdí 10 libras. No, uh, now I've lost 10 pounds. Ahora sí me va a amar. Now he's going to love me. Ahora aprendí a hacer tortillas. I, I've how to make tortillas. Seguro que me va a amar. For sure he's going to love me now. Ahora ya hablo I speak like, like Ahora sí me va a hablar. Now he's going speak to me. Ahora sí me va a amar. Now he's going love me. Nada. Nothing. Nada. Nothing. I can make good pozole now. Ahora sí me van amar. Now he's going to love me. Ahora sí me now he's going to smile at me. I, I, I laugh at his jokes Ahora now. Si me van amar. Now he's going to love me. Nada pasa. But nothing happened. Nada pasó. Nothing happened. Y dice así. And it says like this. Pasaron nueve meses. It says nine months went by. Y concedió de nuevo. And he. Y concibió de nuevo y dio a luz un hijo. She conceived again and gave birth to another son. Número 33. Number 33. Y le puso por nombre Simón. And she named him Simeon. Y ella dijo, Dios me ve. She said, God sees me. Pero estoy segura que él me escucha. But now I'm sure that he hears me. Él me escucha. He hears me. Escucha mi levantar. He hears my awakening. Escucha mi me acostar. He hears Escucha cuando voy en la mañana. He hears me when I go in the morning. Cuando voy en el carro. When I go in the car. Cuando estoy haciendo cuentas. when I'm doing my Cuando map. voy al market. He sees when I go oh, to the market. Él escucha. He hears. A las 3 de la mañana. Que le estoy dando pecho a mi hijo. That I'm my son. Él escucha. He hears. Él escucha cuando voy al doctor. He hears when I go to the doctor. Él escucha cuando estoy haciendo la comida. He I'm doing making food. Él escucha. me. He hears. Me. Él escucha. He hears. Y oh, se He dio ahí a un hijo. And I bore, she bore a son. Oh, y le puso por nombre Simeón. Y le Y pareciera que Lea estaba agarrando la onda. Y parecía que Lea estaba agarrando la onda. que Dios me escucha. Yes, yes, yes. God hears me. Tengo la atención de Dios. I have Yo sé que Él está conmigo. I know God is with me. Y a veces estamos así. Y a veces estamos así. que Él nos ve. For so sure that he hears oh. her. Or no oh, maybe Leah was not pleasing to Jacob. Ah, pero ahí hijos. Oh, but there she was having kids with him. Jacob, no el Jacob would not lose time. No le he, Maybe she didn't, he didn't like her. Ah, pero ahí estaba. Oh, but they were there. Meses pasaron. Nine months went by. Y ahora tiene a now she has Simeon. Now she knows that God la escucha. hears her Mama, que estás aquí. Mom you that are here Dios te escucha. God hears you. Aunque sea dos, pero Dios te escucha. At least two, but God hears you. Dios te escucha. God hears you. No le pidas a nadie más que ore por tus hijos. Don't be asking nobody else to pray for your kids. Esa es nuestra responsabilidad. That's our responsibility. Ese es nuestro deleite. That's our delight. Esa es nuestra recompensa. That's our reward. Ese es el honor que Dios tiene para todos nosotros. That is honor God has for every oh, one of us. Todo el honor de Dios para contigo hoy. That is God's honor for you today. Es de recordarte It's to remind you de que Dios te escucha.

¿Qué me importa que se hagan bolas? Who cares if over a mess. Tengo la atención de Dios. I have God's attention. Oh, yo tengo la atención de Dios. I have now, now I have y mira lo que pasó. And see what 34. Concibió otra vez. And she conceived again. Y dio a luz un And hijo. She gave birth to a son. Ahora. Now. Esta vez. Now this time, mi marido se apegará a mí. This time my husband will join me. Le he dado tres hijos. Because I have given him three kids. Así que le puso por le 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 so she named his new son Levi. Ya iba caminando. And she was already walking when she started to backtrack Con este. with this one. este Levi this Levi este Levi este este se llama eh, connection eh, this one's called connection conexión at at attachment we're going to uh, vamos a estar a añadidura eso significa Atados. Yeah, Unidad. Oh, ahora con este hijo. Son, Vamos a estar más juntos. Oh, ahora sí me va a amar. me. Ahora sí me va a querer. Now he's like me. Ahora sí me va a amar. Now he's going to love Oh, me. pero la única cosa oh, but the only thing que lea, that Leah nos estaba dando cuenta. realizing que en medio del destierro that in the midst of all that, en medio del rechazo En medio de la cultura de deshonra dishonor, Ella estaba dando a luz She birth Una generación to A oh, de levitas of Levites, que iban a estar delante de Dios 24 horas that were going to be before God oh, 24 /7. No pidas la atención de nadie más be for nobody's, nobody's attention Tú tienes la atención de Dios Tal vez en medio del destierro y de la tristeza Tal vez en medio de una cultura de deshonra the date cuenta quién estás pariendo? Who you are giving birth date to. cuenta quién estás formando. Who you are date cuenta que tus hijos that your kids son el futuro. Are the future. ¿Quién quita Who knows? Quita Who knows? Que tú le estés dando comida y haciéndole pancakes Who knows that you're feeding and making pancakes? Al primer presidente hispano to the de first, esta to the first Hispanic president of this nation. And I've been declaring this for many years. Yo esto por años. That we do have right here in this, in this House. Que en esta casa nosotros tenemos. Aquí tenemos el primer presidente hispano de esta nación. Here we have the first of this Porque estamos dando a luz levitas. Birth oh, to mientras Lea estaba buscando la aceptación. While Lea le Mien Mientras ella estaba buscando oh, que me ame mi marido. While she was seeking to be loved by her husband. Que me aplauda la familia. For the to clap for oh, me. Que en mi trabajo vean que soy hispano. For my, my job, for them to see that I'm the hip hop. Oh, que los demás mamás miren que soy capaz. For the other mothers to see that I'm capable. Dando she wasn't realizing.

to play with you. Y lo primero que pasa tengo que hacer esto tengo que hacer otro, The first thing that comes, oh, I gotta do this, this and that? No, que te cuide la maestra. No, no, no. Have your teacher take care of you. Just go to school. Si los va a parir para bien el trabajo. If you're gonna give birth to them, do your job well. A veces ya no hallamos las horas que sean que sean las 8 de la mañana para mandarlos a la escuela. At times we're like, oh my God, I want to be 8 so I can send them to school. Yo soy maestra parvularia. I am a teacher, I'm Pre a preschool teacher, teacher and I maestra worked thirteen, thirteen years. Trabajé ahí por 13 años. Y sabíamos las mamás. And we knew that the moms.

Si Dios te dio la maternidad... If God gave you maternity, Su then it's your responsibility to raise them es su it's your responsibility Baje su mirada a ellos. Uh, you know put your sight down to them Baje su mirada a ellos. look down at them Esta Lea if Leah was seeking the husband's uh, approval el, el aplauso. for him to clap for her oh, the recognition of the friend oh, el aplauso de alguien the clapping of somebody else que Dios te aplauda, and that's it. have God clap for you applaud You es, and not que, else. es que honor es que Dios te reconozca. It's is for God to es que honor es que Dios te reconozca. Es que honor es que Dios te tome en cuenta. Honor to es que honor es que Dios te hable al oído. Honor to to oh, porque todos te van a nos pueden decir, "Oh, I'm with you. Because everybody can tell us, "Oh, estoy contigo." I'm with you. Uh, yo estoy contigo. Oh, so nice. Oh, qué lindo. Se le pela el cable y se va. And then something goes wrong and they leave. We have lived that. I have lived that. Yo lo he vivido. Lea? What happened to Leah? Oh. El tercer hijo. And the third child. Oh, si, mi esposo. Oh, today now y my husband. A veces parece que retorce. que retrocediéramos. Well, like like como walk, que hoy sí si puedo. Oh, like, Today I can. Sé quién soy. I who I am. Después viene un pensamiento. And then a comes. Ay, como que no lo voy a hacer. Oh, I don't think I'm gonna make it. Y mire lo que dice aquí. concibió una vez más. She conceived again. Y dio a luz un hijo. And she gave, gave birth y él dijo esta vez. And she said, "This time, al Señor. I will praise the Lord." Así le puso por nombre, and that's how she named him, Judah. Alabanza.

Quando temos um coração agradecido, when we have a grateful heart, é que cria os That's what creates miracles. ao

Están sanos. They're healthy. Usted los está criando bien. You're raising them well. Glorifique. You know, Alabe. Worship. Gloria a Dios. Praise God. Qué bueno. How good. Dice que esta mujer dijo yes. That said, yes. Yeah. Yes. Voy a celebrar. I'm gonna celebrate. Voy a disfrutar. I'm going to enjoy. Disfrute su maternidad. Enjoy your maternity. Disfrute cada año que pasa con sus hijos. Enjoy every year you spend with disfrute your kids. Disfrute cada vez que ellos deseen quedarse en su cama. Enjoy every time they want to stay in your bed. Disfrute cada vez que la quieren abrazar. Enjoy every time they want to embrace you. Disfrute cada vez que se regresa para decirle Mami, te voy a dar otro beso más largo. Enjoy every time they come back and say, Mom, I'm to give you a longer kiss. Oh, disfrute cada vez que ellos vienen a querer un abrazo. Enjoy every time they come and they Ponga un lado el celular y abrácelos. Put your phone aside and hug them. un lado todas las cosas y abrácelos. Put everything aside and just hug oh, them. Hug them. Kiss them. tan interesados en ver qué dicen las redes sociales. At we're so interested in seeing what's on social media. El honor viene de parte de Dios. Honor comes from God. Y Lea dijo, wow. And Leah said, wow. Ya estoy ya estoy avanzando. I'm already moving forward. She entró en having the fourth child. Wow, el cuarto hijo. Wow, the fourth child. Mientras que la hermana While the sister, no daba luz para nada. She could not bear any kids at all. Oh, ella estaba segura. She was so sure. Hoy estaba segura. She was so sure. Oh, y a veces eso nos pasa. And at times that happens que to sabemos us. que Dios nos escucha. We know God hears us. Sabemos que Dios nos ve. We know God sees us. Nos sentimos conectados we've, con Dios oh bendecimos el nombre del Señor we the of the oh porque a veces solo un canto a veces solo una prédica a veces solo una palabra a veces solo una palabra necesita para derretir el corazón de una madre a, so, a veces solo necesitamos que Dios nos recuerde que somos us. las niñas de sus ojos es lo único que necesitamos es lo único que necesitamos Durmimos adorando. At times we fall asleep worshiping, nos despertamos adorando. We wake up worshiping. Ay, no sé, pero este canto me encanta. I don't know this song, I love it. No sé, pero este canto me gusta. I don't know, but I like this song. No sé, pero hay como que algo sucede en mí. Espero que sea un canto bíblico. Puede I hope it's a worship song. Que no va a estar cantando sola con su soledad porque... I hope you're not singing something else. Pero dice que ella adoró. But it says that Leah worshiped or praised. Y a veces como mamás pensamos como que caemos en un, en un, en un tiempo de, de estancamiento. And at times as mothers we fall into a time of a stag, Like oh, I'm so stuck in this thing. Estoy tan estancado en esto. Ay, los niños van a la escuela, yo voy al trabajo, yo voy a lavar, yo voy a planchar. Ay. Worship, praise. Glorifique. praise glorify Glorifique. glorify make sure that your kids La vean they see you praising La vean glorificando. make sure they see you glorifying yo sé que en el corazón de mis hijos, I know that in the heart of my kids al donde they would go into the closet where I would praise or pray ellos me miraban adorando They would see me praising. ellos me miraban orando yo me acuerdo que a veces Carolyn decía está orando que ellos te miren glorificando su nombre Let them see you glorifying his name. y a veces como que nos quedáramos estancadas At times we're like kind of stuck. y todos miran a nuestros hijos que están creciendo And everyone sees our kids growing up pero menos nosotros except us. Ay, están igual oh, they're the same. Pero más. but they eat more disfrute todo enjoy everything disfrute todo enjoy everything Todo. Everything. Y mira lo que pasó. And see what happened. Pareciera que se hubiera cerrado el cielo para ella. It seemed like heaven closed on her. Pareciera que se hubiera cerrado el tiempo para esa mujer. It seemed that the time had closed for that woman. Pareciera que ella se hubiera quedado en la historia. It seemed that she was left back in history. Pero Dios tenía preparados seis hijos para ella. But God had six kids prepared for her. Los hijos que Dios te dio. The kids God gave you. Los hijos que dejaste ir al cielo. The kids you let go To heaven, los hijos que mantuviste contigo son you, los hijos que Dios ha preparado para ti son los hijos you. que Dios te ha dado la capacidad para tener have, y Él te ha bendecido con ellos y mira lo que pasó dice que un día day, su hijo Rubén salió al campo went out to the field, y él regresó and he came back. Con, una, con unas mandrágoras With some flowers. Some flowers, yep. yeah. Con flores. Y esa como era la cultura. And because that was the culture. Cada persona que se encontraba esas mandrágoras. Every person that would find these flowers. Ellos decían que esa flor, esa 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 raíz. They would say that that flower, that root. era la raíz del amor. Was the root of love. Cualquiera que se la encontraba. Anyone that would find these flowers iba a quedar embarazada. Was going to uh, end up pregnant. Entonces Rubén va al campo. So Ruben goes out to the field. Mira las mandrágoras. And sees those flowers. Las corta. He cuts them. Y se las lleva a su mamá. And brings them back dice, to her mom. mom. Y le dice, "Mamá, aquí están estas mandrágoras." Here you have these flowers. Disfrute cada etapa. Enjoy every season. Porque tal vez te sentirás estancada en ese problema. Maybe because maybe you feel stuck in that problem. Pero Dios siempre va a traer a los tuyos. God, and God is always going to bring your own. Siempre va, te va a recordar. He's always going to remind you que él te ve, that he sees you. que él te escucha, that he hears you a través de tus hijos. Your kids. A veces nuestros hijos son los que nos dicen, ánimo, mamá. At times our kids are the ones that say, Mom, come on, let's a, go. A veces los, los hijos son los que dicen, vas a salir de esta, mamá. At times your kids are the ones that tell you you're going to come out of this. Esos son los que nos dije. I'm, I'm proud of you. En ocasiones ellos nos dice, estoy orgullosa de ti. Oh, y este Rubén le lleva las mandrágoras. And Ruben, this Ruben brings her these flowers. Y ella le dice, wow. He says, wow, estas no son flores cualquiera. These are not just any type of Algo me está diciendo Dios. God is to me something here. Algo me va a pasar. Es porque cuando nosotros estamos preparadas, we are ready, entrar en la nueva temporada. Season, Dios empieza a mandarnos a personas. God begins to, send people Dios to nos empieza a dar sueños. Oh, Dios nos empieza a dar síntomas en nuestro cuerpo. God begins to provoke symptoms in our bodies no nos damos cuenta. That. that we are pregnant again. ¿Y sabe qué pasó? And you know what happened? Llega Ruben. Ruben comes Con las flores. with his flowers. Y Raquel and Rachel sees her. Y le dice, Dame de esas flores. And she says, Give me of those flowers. Y le anolenta, ni perezosa. And Leah did not hesitate. Había entrado en la cultura de deshonra. She had already entered into this culture of dishonor. Porque Raquel le dice así. Because Rachel tells her this. Si me das las me those flowers, Te rento mi esposo. I will rent my husband to you. Está en la Biblia. It's in the Bible. Léalo. Read about it. Y Lea dijo. And Leah said, I, don't, I don't need that flower. Yo no necesito esas flores. I have un vientre. I have a womb. Lo que necesito es esposo. Which, what I need is a husband. Venga tu reino. Let your kingdom come. Let it be. Que así sea. Let it be. Que así sea. Esa mañana. And so that morning. Lea. Lea. Se despertó tranquila. She woke up so peaceful. Pensando que se iba a dormir sola. Thinking that she was going to go to bed alone. Pero no terminó sola.

let's do it let's do it Hagamoslo. Y jacob viene del so jacob comes back from work innocente innocently y Lea lo está en la and leah is waiting for him at the door guess what ¿Qué cree? Esta noche it's, the, it's the night te hey you i rented you <laughs> you have to stay with me una noche. one night Todo lo que puede pasar en una noche. everything we can do in one night Cuando nos damos cuenta When we realize, que estamos listos para cambio. That we are ready for a change. Cuando nos damos cuenta we que estamos listos, that we are ready oh, para recibir el reconocimiento del cielo. Oh, Raquel se quedó con las flores, pero ella se llevó al que le podía dar la próxima generación. es que a veces estamos tan enfocados en que nos reconozcan la tierra. A veces estamos tan enfocados en que nuestros Hijos nos reconozcan. A veces so oh, pues estamos tan enfocados en que la familia nos reconozca. A estamos tan en que la familia nos reconozca. no nos damos cuenta. Que oh, Que Él nos ha metido a una temporada de expansión. That God has us into a of no nos damos cuenta. We don't que Él mismo. That he reconoce nuestra vida. Recognizes our lives. Que Él mismo. He himself. Oh, se levanta en las madrugaras para hablar. He wakes up every every morning to speak to us. Oh, tu maternidad te acerca a Dios. Your maternity gets you closer tu to God. Tú tienes negocios con el Padre. You have business with the Father. Tus hijos tienen que ser nombrados ante el trono de los cielos Your por ti. Your kids have to be named before the throne of heaven because of you. Oh, y esta Leah. And this Leah. <laughs> Nuevamente a una temporada. She goes into a season once again. Oh, ella no se daba cuenta. She wasn't noticing. Que ella se convertiría. That she would become. En la matriarca de in the, todos los doce. In, the she would become into the matriarch of the twelve. Ella no se estaba dando cuenta que estaba cambiando la historia. Y a veces cuando estamos en el dolor. Y a veces cuando estamos en el rechazo. Y a veces cuando estamos en el en el ámbito de la deshonra. O oh, perdemos el sentido de la vida. Buscando que nos reconozca un hombre. Seeking the approval or recognition of a man. Pero hoy te vengo a decir, but today I come to tell you que el cielo te honra. that heaven honors you. Que el cielo te honra. That heaven honors you. Que Dios te honra. That God honors you. Que el Santo te honra. The Holy Spirit honors you. Oh, que el Dios contigo. That God is for you. Y entonces Lea, so then Leah, entra a su quinta temporada. She goes into her fifth season. Oh, mire lo que dice en el 30 ocho. On, on 38 oh, ella dijo el cielo, el cielo se me había cerrado. She said, had, had closed up on Pensé it. que mi tiempo se había ido. I thought, my, I thought my time was gone. Pensé que ya no me escuchabas. I thought you wouldn't hear me anymore. Pensé que no saldría de esta. I thought I wouldn't make it out of this. Pero Dios la visitó nuevamente. But God visited her again. ¿Sabe por qué? You know why? Porque él sabía que era capaz. Because he knew that she was capable. ¿Sabe por qué? You know why? porque ella tenía un código de honor of honor para con los demás towards other people for the rest ella no dijo nada ella no pidió nada she didn't ask for anything. ella entendió she understood en la etapa que estaba in the season she was in. y mire lo que dice así y lea dios me ha dado mi It says, God has given me my reward. Por eso le llamaré That's why I will call him Issachar. En el 30, On chapter 30, verse 18. This kid's mm -hmm. name was not hatred, you know, hate, nothing. Le puso ahora honra. Now he was named honor. Le puso recompensa. Reward. Le puso honor. She named him honor. Yo vine hoy. I came today. Para entrarte. To enter you a la temporada de honor. Into the season of honor. La quinta temporada de Lea. The fifth season of Fue una temporada de honor. Was a season of honor. Fue una temporada de honor. Was a of honor. Podrán venir personas. People might come. De diferentes y de muchas millas. From and many miles. Solamente para tomar un desayuno contigo. Just to have a lunch with you y honrarte por tu maternidad. And honor you because of your maternity. Tal vez vas a recibir un text message. Maybe you're gonna receive a text message. diciéndote gracias. telling you thank you. por la palabra que me diste. Oh, me. ahora Lea ya no le importaba. Now Leah did not care. Si el esposo la reconocía. If the husband recognized her. Si el suegro la reconocía. Si el papá la reconocía. If own father recognized Ella dijo her. mi recompensa. She said, My reward. Y mi honor, and my honor viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y recompensa. Earth. The one that rewards me. honor Today is the fifth month. Hoy es el mes quinto Hoy es el mes quinto Hoy yo te entro A una temporada de honor, Into a, season of honor. a una temporada de honor. Into season of honor Donde ya no vamos a pedir El honor del hombre we're not be looking for the honor of man. No, no, no Vamos a buscar la recompensa de Dios no, the honor, the Vamos a entender Que tenemos el honor de Cristo we're understand that we have the honor of Christ. Vamos a entender Que estamos en el reino de

Hoy yo te aplaudo por todo tu esfuerzo, for all of your effort, por todas tus lágrimas, for all of your tears, por todo lo que has sufrido callada. Every, for you have Tal vez has centrado has estado en una cultura de deshonra. Y cuando estamos en una cultura de deshonra, when we are in a of dishonor, no nos damos cuenta para discernir. We don't Quién carga la, la, la cultura de honra. Honor. Voy a terminar. La tribu de Isaacar. The tribe of Issachar. Era conocida. They were known. Porque ellos sabían los tiempos. Discern ellos discernían los tiempos. They could discern the time. Este va a ser tu temporada que vas a discernir el tiempo. Esta es nuestra temporada donde discernimos quién nos honra y quién no. Our season to discern who honra us and who doesn't. Yo necesito y deseo la honra de Dios. I need and I desire God's honor. Yo necesito y deseo la prueba de Dios. I need and desire God's approval. Más que la aprobación del hombre. Esta es tu temporada. Este es el mes 5. Este es el mes 5. Hoy entramos a una nueva temporada. New season. Tal vez estás estancada ahí. Mi esposo no me ve. Dios hoy te mira. God sees you. Y tu carita, and he grabs your little face. Y la pone para el cielo. And he puts it and aims it towards heaven. Y él te dice, and he tells you, a mí. Look at me. A mí. See me. Yo te voy a I'm going to honor you, says God. Con esto. Let me finish with this. Le Le Leah conceived once again and gave birth to her sixth son Jacob. Y Lea dijo, and Leah said, Dios me ha favorecido con un buen dote. God has, uh, favored me with a good son. Ahora mi marido vivirá conmigo. Now my husband will live with me. Y el hijo se llamó Zabulón. Cada vez que las cada vez que las hijas se casaban, Every time the daughters would marry. los padres agarraban un dote The fathers would get a, a, a lot. Agarraba a a oro, un presente de, oro, a de present. plata. It would be gold, it would be uh, silver. Silver. No, creo que no sirve, pero oro de animales. Animals. Y se lo daba. And they would give it. Recuerde esto. Remember this, que Lea, this. no tuvo quien le diera dote. She had nobody Lía no tuvo quien le diera dote. Lía had nobody to give a present. Y Dios se presenta ahí And God presents himself y le there. dice: Yo te voy a dar tu dote. And he says, "I will give you your present." Yo I will bless you. Yo te voy a abrir los I en will abundancia. open up the heavens in abundance. El sexto hijo, the sixth son se llamó Sabulon, was named Sabalon and this is the one that brought the silver. Yo te vengo hoy a decir, mujer, you, woman, que Dios paga el precio por tu recompensa. Que Dios te va a bendecir de tal manera. Oh, way. que Dios va a abrir las fuentes de los cielos para ti. God is gonna open up the of este the mes miraremos This month we will que nuestro Papá del cielo oh, nos va a bendecir en abundancia. Que Él va a colocar en nuestras manos dinero para poder poder multiplicarlo so we can multiply it. Oh, para poder hacer grandes cosas so we can do great Oh no le dio su papá el dote Pero Dios se deleitó But dándole dote in giving her the present. Ella dijo ahora Si ¿sí está mi esposo o no está mi esposo whether my husband is here or not, Sé que Dios me oye I know God hears me. Sé que Dios me escucha I know God listens to me tengo una conexión con Él he entendido que adorando recibo la visión he entendido que he entrado en mi quinta temporada tal vez desde el año 2019. 20, 20, 20 21, 21, 22, 22 23, 23, 24, 24. Entramos en la temporada de honra. honor. Donde Dios va a hacer todo lo posible. Where God is going to make possible, para que la tierra te honre. So para que los hombres te vean. So para que tu recompensa so that your o sea para contigo. You, para que Dios so that God mismo te visite. Would visit you, financieramente. Para que sepas so that you can know, que como padre that father, él te ama. te Póngase de pie. Stand on your feet. Póngase de pie. Stand on your feet. No sé en cuál etapa estás. I don't know what season you're in. No sé en qué estación estás. I don't know what season you're in. Pero algo que sí necesitamos que hacer But antes de que, que se vaya y antes de que parta. Something before you leave, there's something we need to do. Levante sus manos. Raise your hands. Cierre sus ojos. Close your eyes. Y esto no es solamente para las madres. This is not only for the mothers. Esto es para todos. This is for everyone. Porque muchos de nosotros. Because many of us. Hemos tenido una cultura de deshonra. We have had a culture of dishonor. Hemos vivido una cultura de deshonra. We have lived a culture of dishonor. Hemos vivido, hemos traído en nuestros genes una cultura de deshonra. We've had in our DNA a culture of dishonor. ¿Dónde queremos aplicar eso aquí en, en 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 el cuerpo de Cristo? And we want to apply that in the body of Christ soy con nuestras manos levantadas so today with our hands raised, nos arrepentimos we repent. señor de nuestras acciones Lord, we repent of our actions. y también nos arrepentimos And we also repent. desde la cabeza From the head. cambiando nuestra manera de pensar our way of thinking. porque yo quiero señor porque Lord, I want Que cualquier cultura de deshonra. Que está metida en mis genes, Señor. That is my genes, Lord, que hoy. For yo pueda transformar. For me to transform it. Señor, cualquier cultura de deshonra. Que se introdujo en casa del Padre. That was into house hoy, Señor. Today, Lord. Aniquílala. Just extinguish Canceléla cancel y danos, señor, give us, Lord, la cultura de honor. Give us the culture of honor para honrarte a ti sobre todas las cosas. To honor you above all things. Gracias Espíritu Santo Thank de you, Dios. the Holy Spirit of God. Con sus manos levantadas, with mamá. With your hands raised, mom. ¿En qué estación estás? What season are you in? Dios te escucha. God hears you. Él está contigo. He is with you. Él te ama. He loves you. Él te aplaude. He applauds you. Estás buscando que tus hijos te aprueben? Are you seeking for your, for your kids approval? ¿Estás buscando por el esposo? Are you seeking for the husband? ¿Estás buscando por la familia? Are you seeking for the family? Hoy él está acá. Today he is here. Y te dice yo te honro. And he tells you I honor you. Yo te honro. I honor you. Yo te honro. I honor you. Así como tú eres. Just like you are. Yo te doy el valor que necesitas. I give you the value that you need. Yo te doy el valor que tú ocupas. Yo te doy el valor que tú estás buscando en algo más. That you're seeking in something else. Hoy pon tu mirada en mí. Put your sight in me today. Pon tu mirada en mí. Porque yo soy la que, el que te honro. Because I'm the one who honors si hay alguien a la par suya, levántale la mano. Ahí. Right there, raise your si hand. Eres mujer, if you're a woman, si eres mamá, if you're a mother, diga, oh, el Santo te a mano. the Holy Spirit is raising you. That is te dice, raising that hand. Él te honra. And he tells you that he honors you. Maybe you are seeking the honor of mother and father. Pon tu mirada en Dios. Put your sight in God. Tal vez tu papá y tu mamá te fallaron. Ok, you know you know, ¿sabes qué? Esta es tu temporada de honra. This is your season of honor donde Dios va a pagarte. Where God is going to pay you el dote. El Que tu papá no dio. Que tu padre no le dio. Tal vez you. en tu trabajo. Maybe in your job estás buscando you are seeking la aceptación. The acceptance Hoy el Espíritu Santo te dice, you, yo voy delante de ti para preparar el camino, para que la honra so llegue a nuestras casas, ahí donde usted está, so right are, con sus manos levantadas. With your hands raised, sienta, el sienta el amor de Dios, sienta el amor del Padre, amor del Padre que te abraza, that embraces you, que te dice que está contigo que te honra, That you. que te honra, That you. oh, que te honra, que eres la niña de sus ojos, que te aplaude, oh, tú eres la mejor madre para esos hijos, estás haciendo un trabajo maravilloso, y donde tú estás, right you que are. no haya ninguna mentira del diablo, o no oh, yo quiero que abra su boca, en estos últimos segundos, y que usted y le diga. Honorame. Honor me. Honorame. Honor me. Yo quiero honrarte. I want to honor you. Yo quiero honrarte. I want to honor you. Quiero deshacerme de la cultura de deshonra. I want to get rid of the culture of dishonor. Señor, yo quiero honrarte. Lord, I want, I want to honor you. Gracias por este tiempo. And thank you for this time. Por lo que tú haces con nosotros. For everything you do with us. Ahí con sus manos levantadas. With your hands raised. Amado Espíritu Santo. Beloved Holy Spirit. Gracias por Preparar esta atmósfera Thank you for preparing this atmosphere para recibir esta palabra. To receive this word. Y hoy and today, te honramos a ti. We honor you, te reconocemos a ti. We you, y también also, recibimos we receive, tu amor, love, tu gracia, your grace, tu favor, your favor y tu honra and your honor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.